Si estás pensando en una fiesta temática, no te pierdas este bloque. A continuación nos trasladamos hasta Vicenzo, donde se realizó una fiesta de 15 con estilo circense. No podés dejar de anotar los siguientes datos, porque este evento contó con una gran decoración, alfombra roja, malabaristas, mimos y acróbatas que recibieron a todos los invitados. Vamos a verlo. Hola amigos de Break, como podrán ver siempre estamos al lado de ustedes para ayudarlos a organizar su evento, para que quede tal cual lo soñaron. Hoy estoy acá en Vicenzo y los invito a que me acompañen en una fiesta al estilo circense, con muchas ideas súper originales para su evento. No se lo pierdan. Bueno, estoy acá una vez más en Vicenzo con Orlando, un placer estar acá de nuevo con vos. Muchísimas gracias y gracias por venir nuevamente. Bueno, como vemos ya estamos en verano, aprovechando cada vez más el parque, la recepción. ¿Nos puedes contar cuáles son las nuevas adquisiciones de Vicenzo? Bueno, principalmente estamos con todo un jardín ya desarrollado que lo veníamos esperando, que sabíamos que iba a demorar por lo menos 2 años en crecer. Ahora ya acompañado con toda la iluminación nueva y estamos realmente aprovechando mucho todo lo que es el parque. Hoy con una fiesta circense, espectacular, con una carpa, malabares, algodón de azúcar en el jardín, todo muy armado en el jardín. Bueno, es una temática muy particular y diferente a lo que se viene viendo. ¿Cómo surge esta idea? Y surge de una temática de circo, que eso ya la venían planeando desde la tarjeta hasta los últimos detalles de la fiesta. Era toda una temática de Circo Soleil, que era lo que nosotros estábamos buscando, algo diferente a lo que se ve todos los días, digamos, de la decoración, un cambio que se quería buscar y bueno, se logró, digamos, con toda la experiencia de ello y te van llevando, digamos, a lo que uno quiere hacer. ¿Están encargados de hacer esta noche particularmente? Somos estudiantes de la Facultad de Teatro, nos gusta muchísimo el arte, apasionados del arte, entonces hacemos lo que nos gusta en realidad. ¿Cómo surge toda esta idea, bueno, de reunirse para comenzar a hacer todo esto? Bueno, él no habla, y yo un poquito. En realidad surgió por diversión, primero en los boliches, un grupo chiquito, y bueno, después empezamos a conseguir más gente y bueno, hoy somos lo que somos. ¿Nos puede describir un poquito los ambientes? Y bueno, toda la parte de afuera se quiso lograr toda una carpa, formar un circo real, no tanto como el Circo Soleil, sino el circo que nosotros estamos acostumbradas cuando somos chicas, que te reciban los malabaristas, la gente con fuego. Y bueno, y desde ahí, para puertas adentro del salón, se quería lograr una temática más particular, digamos, algo más soñado, como más mágico. Y bueno, y gracias a Dios se logró, o sea, se logró después de mucho esfuerzo, de mucha gente que estaba trabajando. Así que, bueno, a esperar a que se disfrute de esta noche. Desde que ingresan al salón ya se dan una idea de todo lo que va a ser, ¿no? Y la verdad que ellos como que no saben mucho todo lo que está por pasar. Es como que tiraron la idea, la temática se puso en juego y directamente, bueno, nos pusimos a crear, digamos, el mundo de Sofía. Y con ese mundo de Sofía nos llevamos, digamos, para hacer esta fiesta. Bueno, estamos finalizando un año que es el 2012. ¿Qué balance nos podrías hacer de todo este año? La verdad, hemos trabajado mucho con todo lo que es cumpleaños de 15. Realmente el salón se ha impuesto mucho en todas las quinceañeras. Y a partir ya de finales de este año empezamos a vender el año que viene, con la grata sorpresa que también estamos empezando a incursionar mucho en el tema de los casamientos, con excelente servicio que tenemos para casamientos. Pero bueno, las quinceañeras nos copan las fechas y bueno, ahora estamos un poco ya más metidos también en el tema de casamientos, ¿no? Todos progresando, ¿y qué es lo nuevo que se vendría para este año, para el 2013?
Bueno, estamos trayendo todo equipos de luces de ultimísima generación. La idea es mantenernos siempre a la vanguardia en lo que hace a la parte fiesta. Muchísimas gracias, Orlando, una vez más. Gracias a usted por venir a visitarnos.